Está muy basado en Yu-Gi-Oh! Lo que es la jugabilidad, ¿vale? Por lo tanto, los que ya hayáis jugado a este tipo de juegos y demás, os va a resultar bastante fácil en este aspecto pillar el concepto y poder ser buenos jugando. Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy venimos con King of Duels, ¿vale? Que es un proyecto, un juego NFT que tiene bastante buena pinta y está en la red de Hive. En este caso es una especie de Yu-Gi-Oh! No sé si lo habréis jugado. Es un juego de cartas al estilo Magic o Hearthstone, por ejemplo. Entonces, es un juego bastante interesante porque tiene una jugabilidad detrás. Ya sabéis que antes, por ejemplo, sí que traíamos bastantes proyectos de Hive y todos ellos eran bastante interesantes. De hecho, en Hive suelen salir los juegos más complejos, podríamos decir, muchos de ellos también con una jugabilidad detrás bastante interesante, y este no se va a quedar atrás. Así que no me enrollo más y vamos con el vídeo. Aquí tenemos una interfaz de lo que sería el juego, aunque todavía queda trabajo por detrás, pero podemos empezar con el white paper para que veáis cómo funciona todo, ¿vale? Bueno, estamos por aquí por el white paper principal, donde tenéis toda la información, ¿vale? Aquí tenéis la página web también, por si queréis echarle un vistacillo a lo que es todo el proyecto, ¿vale? Aquí podéis estar viendo todos los gráficos y demás, cómo se verían, y toda la información. Tenéis el Discord también para poder entrar y demás, y lo que es esta primera prueba de lo que es el juego, que ya podemos empezar a probar, ¿vale? De hecho, os dan cartas gratuitas, podéis empezar a jugar todos absolutamente gratis, ¿vale? Si nos vamos por aquí al apartado de mazo, vemos que yo tengo por aquí mis cartas gratuitas, ¿vale? Por lo tanto, podría seleccionarlas, ir metiéndolas en el mazo, etcétera. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en este juego va a haber NFTs y versiones de cartas que no van a ser NFTs, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que saber esto, y las que realmente van a tener valor van a ser las que son NFTs. Una vez tenemos estas cartas NFTs, ya sea comprándolas o crafteándolas, vamos a acumular los Dueling Points que nos comentan por aquí, y estos puntos vamos a poder canjearlos por el token COD, ¿vale? Que luego podremos vender, intercambiar por dólares y demás. Por lo tanto, es un concepto bastante interesante en este caso, que solo farmeemos teniendo cartas NFT. Sin embargo, vamos a poder jugar gratis con las cartas que no son NFT y más adelante craftearlas o conseguirlas. Es por ello que es un juego free to play y que podemos empezar a jugar sin necesidad de invertir. Bueno, aquí nos van a estar hablando un poquito acerca de la jugabilidad. Lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener que construir un mazo de entre 20 y 30 cartas para jugar. Vamos a poder realizar distintas acciones, como estáis viendo, ¿vale? Vamos a poder lanzar lo que sería nuestra criatura, héroe o campeón boca arriba o escondido boca abajo, y al igual que esto vamos a poder estar haciendo un montón de acciones. Al final el objetivo va a ser bajar la vida del contrario, y esto lo vamos a conseguir peleando con nuestras cartas contra las del rival. Vamos a tener distintas habilidades, distintas pasivas, cartas ocultas que serán sorpresas, a las que no serán sorpresa. Entonces va a haber varias mecánicas que van a estar muy interesantes para lo que es la jugabilidad, ¿vale? Aquí nos comentan un poquito qué es cada cosa. Podemos ver los puntos de vida, que son estos de aquí los nuestros y estos de aquí los del rival. Tenemos por ejemplo el espacio de los héroes, tenemos el espacio de las runas por aquí atrás, tenemos el campo del rival, tenemos mucha información que aparece por aquí, nos explican más al detalle por si queréis echarle un vistacillo. Luego tenemos también distintos tipos de cartas, tenemos las criaturas, héroes, paladines, runas, mucho más, ¿vale? Que todo va a influir dentro de lo que es el juego, dentro de lo que son las partidas que vayamos jugando. También nos explican por aquí un poquito las mecánicas por si queréis echarle un vistazo más en profundidad, pero ahora sí que sí, vamos a hablar de las partidas competitivas, que aquí también vamos a poder generar ingresos. Ya sabéis que a nosotros nos interesa también en gran parte cómo podemos ganar dinero con el proyecto. ¿Cómo podemos ganar? Pues por aquí tendríamos las recompensas semanales, ¿vale? Como veis aquí, dependiendo de en qué posición quedemos en cada una de las divisiones, ¿vale? Hay distintos tiers, como nos comentan por aquí, tenemos bronce del 5 al 1, plata del 5 al 1, igual en oro, igual en esmeralda, igual en diamante, ¿vale? Dependiendo en qué posición quedemos, nos van a estar dando una recompensa en cofres, ¿vale? Esto es bastante interesante porque estos cofres obviamente nos van a estar dando recompensas, y también nos van a estar dando tokens, como estáis viendo por aquí, que los tokens equivalen a dinero. Ya sabéis que al final los tokens de cualquier juego normalmente los podemos vender y a cambio vamos a recibir el valor que tengan en dólares, en hype en este caso o demás, ¿vale? Por lo tanto,
al final generando estos tokens vamos a poder conseguir sacarle rentabilidad al juego. Aquí podéis ver un poquito acerca de los tokenomics, la preventa que estáis viendo por aquí y todos los packs que podemos comprar o craftear, ¿vale? Después de la preventa vamos a poder estar comprando estos packs y vamos a conseguir NFTs y vamos a poder conseguir también los starter decks, ¿vale? Que equivaldría básicamente a lo que es un mazo prefabricado, por ejemplo, del Magic, que nos van a estar dando 20 cartas que no son NFTs, pero que ya nos van a servir para jugar, ¿vale? Que es algo muy importante. Y luego vamos a poder craftear estos NFTs. ¿Cómo podemos craftear los NFTs si no queremos comprar cartas? Muy simple. Jugando partidas nos van a estar dando cartas que no son NFT, que ya sabéis que sirven para jugar, pero que no podemos utilizar como NFTs y por lo tanto no podemos conseguir recompensas con ellas, pero vamos a poder mejorarlas a NFTs, ¿vale? Si las mejoramos a NFTs ya nos generan esos rendimientos, podemos comprar y venderlas en el marketplace y más, ¿vale? Por lo tanto, las cartas NFTs van a ser las valiosas porque van a ser las que nos permitan generar recompensas en tokens. ¿Cómo podemos ganar estos tokens? Hagamos un repaso de nuevo. Uno, ganando partidas en el modo Survival PvP, ¿vale? Va a ser uno de los modos que va a tener este juego. Vamos a poder también conseguirlo por las ligas que va a haber. Vamos también a conseguirlos con las recompensas semanales, como hemos dicho, y compitiendo en torneos. Básicamente jugando al juego, ¿vale? Que es lo importante y a lo que venimos aquí. Aquí también nos comentan un poquito el tema de las recompensas en cuanto a lo que son los cofres, qué nos va a venir en cada uno. Aquí lo podéis ver. Y cuántos puntos, es decir, tokens, porque ya sabéis que los dueling points se intercambian por tokens, nos van a estar generando cada una de las rarezas. Si tenemos, por ejemplo, una rareza Shiny Super que nos comentan por aquí, vamos a conseguir 450 puntos, ¿vale? Que va a ser una auténtica locura. Vamos a poder generar muchísimos más tokens que teniendo únicamente, por ejemplo, los comunes. Esto que acabamos de ver es un resumen del juego. Sin embargo, os voy a enseñar ahora un pequeñín vídeo, ¿vale? Para que veáis cómo se ve el juego desde dentro cuando empezamos a jugar, ¿vale? De todas formas, esto todavía se está desarrollando. Lo normal en los proyectos de Hive es sobre todo que vayan avisando por Discord, en blogs y demás. Entonces os recomiendo que os metáis en el Discord, que lo tenéis en su página web, porque por ahí os vais a poder estar enterando de todas las novedades. Como veis por aquí, se parece mucho a Yu-Gi-Oh en cuanto a estética también. Por ejemplo, aquí tenemos el ataque y la defensa, el tipo y una pequeña descripción, ¿vale? Entonces, si vemos por aquí, básicamente iríamos jugando nuestra partida, si la avanzamos, por ejemplo, un poquito por aquí, y cada uno iría tirando sus recursos, ¿vale? Tenemos distintos recursos por aquí que podemos ir lanzando, tenemos la pila de descartes, muchas más cositas que a los que hayáis jugado a Yu-Gi-Oh seguro que os suena bastante. Podemos poner luego también en posición de defensa y ocultos algunos comandantes héroes, como queráis llamarlo, que tenemos por ejemplo por aquí, podemos invocarlos con invocación especial. Está muy basado en Yu-Gi-Oh lo que es la jugabilidad, ¿vale? Por lo tanto, los que ya hayáis jugado a este tipo de juegos y demás, os va a resultar bastante fácil en este aspecto pillar el concepto y poder ser buenos jugando, ¿vale? Porque ya sabéis que si os desenvolvéis bien dentro de lo que es el juego, vais a poder generar más rendimientos porque vais a estar ganando más partidas. Por lo tanto, esto es algo que también debemos tener muy en cuenta. Así que así es un poquito cómo se vería por ahora, importante lo que es el juego, porque como ya sabéis, estos juegos normalmente se desarrollan durante bastante tiempo y acaban teniendo una jugabilidad bastante interesante detrás y sobre todo unos gráficos bastante guays. No os penséis que esta es la versión final, ¿vale? Que por ahora ya podemos ver que está bastante bien, que ya tiene todas sus funciones y que realmente se puede jugar una partida sin mucho problema. Obviamente el aspecto gráfico, por ejemplo, todavía es algo que se puede mejorar bastante en cuanto a lo que es la interfaz de juego y demás, pero una partida ya se puede jugar sin problema y de hecho todo esto podéis probarlo dentro de lo que es el juego, porque como os he dicho, ya está disponible. Si nos venimos por aquí, podemos montar nuestro equipo, vemos que también habrá clanes, el apartado de crafting también lo tenemos por aquí con nuestros tokens y demás, tenemos también luego el apartado de staking, ¿vale? Y de hecho, si nos venimos por aquí, vemos que el token code ya se ha lanzado, ¿vale? Que ya lo podemos ver por aquí, estamos en Hive Engine, por aquí podemos ver lo que son los tokens de los distintos proyectos que hay dentro de Hive y como veis, parece que lo que es la liquidez se añadió este día, el 28 de septiembre, ¿vale? Y desde entonces, pues ha ido fluctuando por aquí lo que sería el token, ¿vale? Por lo tanto, ya es un juego funcional al cual podemos jugar. Como veis por aquí, podríamos empezar una partida sin ningún tipo de problema. Y bueno, supongo que en directo estaré probando el jueguecillo para que también lo podamos disfrutar todos. Por último, recordaros que también hay gente que reparte becas por aquí, ¿vale? Por lo tanto, podéis optar alguna de ellas. Como os he dicho, pues al final podéis conseguir estas becas de forma gratuita, sobre todo si sois buenos jugando a lo que es el juego. Igualmente, podéis empezar a jugar sin ningún tipo de problema. Si necesitáis aconsejamiento
de cómo jugar. Tenéis por aquí el chat en español. Aquí tenéis toda la información de anuncios que se vayan lanzando. Toda la información la tenéis en el servidor de Discord, que es este de aquí, ¿vale? Así que cualquier cosilla, estaros muy atentos por ahí. Sobre todo si os ha molado el proyecto, porque por ahí os vais a poder enterar de todo. Así que nada, peñita, esto ha sido todo. Como siempre, todos los enlaces los tenéis por la descripción para que podáis echarles un vistacillo. Cualquier cosilla me la dejáis en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.